Ya. ¿Con quién te vas a sincerar? Con Lupillo. Adelante, Lupillo. Señor Lupillo. Señor, ¿cómo está? Bien. Bueno, ya que me la he pasado aquí, dije, platicando con cada uno de los de tu equipo, seguramente faltan algunos, pues yo hablo con la cabeza de una vez. Me parece que eres un líder y definitivamente en este concurso, en este juego, en este programa, en la cuarta temporada de La Casa de los Famosos, para llegar a la final hay que superar a los rivales fuertes. Considero que eres un rival fuerte. Gracias. Y además tienes la salvación. Si es que no te salvas a ti, vas a salvar a una persona importante para ti. Entonces, si estás en la nominación y si el día de mañana te llegas a ir, pues definitivamente las ventanas de oportunidad para muchos de nosotros se van a abrir. Además, me debes una moneda por las nominaciones que vi, que están bien aburridas. Y otra cosa, quiero hacer la voz del pato y deja de ganarme las competencias, por favor. Eso es todo. Lupillo. Guti, mira, yo siempre te he dicho que eres un competidor. Me gusta la competencia. Me gustan todas las cosas que... me ganas o te gano, ahí estamos a la par como debe de ser. Te respeto, te admiro. Y si tú tienes algo que ver con una persona en la casa, a mí no me importa. Yo lo primero que voy a evitar es, ve eso sí los voy a animar. Entonces, ustedes denle para adelante como quieran, mi respeto. Así hablan los líderes. Ahí estamos. Guti y Lupillo, por favor, regresen a sus posiciones. Gracias a ambos.